Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Vamos a tener presente en esta celebración los 15 años de Leslie Guadalupe, para que Dios la bendiga y que los proyectos que Dios le vaya mostrando pues se lleven a cabo, los planes que tenga también ella pues se lleven a cabo. Pedimos también por los 3 años de Dayana, para que también Dios le conceda bendiciones abundantes y que Dios bendiga también a sus papás. Primera lectura. Les haré sentir hambre, pero no de pan, sino de oír la palabra de Dios. Del libro del profeta Amos. Escuchen esto, los que buscan al pobre solo para arruinarlo. Y andan diciendo, ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reabrir nuestros granos? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse. Por un pan de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. Pues bien, en aquel día dice el Señor, yo haré que se oscurezca el sol en pleno día y a plena luz. Cubriré la tierra de tinieblas. Convertiré en duelo las fiestas de ustedes y en gemidos. Sus canciones, haré que todos se vistan de sayal y se rapen por completo la cabeza. Ese día será como el luto por el Hijo único y su final será de llanto y amargura. Días vendrán, dice el Señor, en que les haré sentir hambre, pero no hambre de pan, sino de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Entonces andarán errantes de norte a sur y de oriente a poniente, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Palabra de Dios. Dichoso el que es fiel a la enseñanza del Señor y lo busco de todo corazón. Con todo el corazón te voy buscando. No me dejes desviar de tus preceptos. Todos. Mi alma se consume, deseando sin cesar tus mandamientos. He escogido el camino de la lealtad y tu voluntad y a tus mandamientos. ¿Todos? Mira cómo anhelo tus decretos. Dame tu vida con tu justicia. Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. ¿Todos? Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿y por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos.
Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Bien, Leslie, vamos a empezar. Pues siento unas preguntas, ¿verdad? Pues te sabes el credo de la iglesia, ¿no, verdad? Díganos, adelante. No es cierto. Pues quisiéramos escucharte, cómo te sientes de que hoy cumples 15 años. ¿Qué sientes en tu corazón? Adelante, Leslie, te escuchamos. Siento muy emocionada y feliz. Feliz. ¿Y a tus papás qué les dices que a ellos? ¿Qué les compartes esta tarde? No puedes darles gracias por hacerme mi fiesta. Y por apoyarme en todo. Qué bueno. ¿Tus papás dónde están? Ah, entonces, adelante, mija. ¿Usted cómo se llama? Teresa. Muy bien, Teresa. ¿Usted cómo se siente de que hoy Leslie cumple 15 años? Imagínese, ya va a ser ya muchacha. ¿Ah? Pues me siento muy feliz y venimos a agradecerle a Dios por estos 15 años que le ha dado de vida a ella y que la siga bendiciendo como hasta hoy y muchos años más. Qué bueno, me alegro. ¿Su papá dónde está? Adelante. ¿Usted cómo se llama? Armando. Señor Armando, ¿usted cómo se siente de que tiene una hija ya mayor de edad, ya hoy sus 15 años? Yo creo que, no sé, usted cuéntenos. Pues yo me siento muy feliz al verla cumpliendo sus 15 años y pues me da gusto y le doy gracias a Dios por haber llegado hasta ahorita, hasta donde estamos, y que la siga bendiciendo. Con ojalá que la bendiga a todos y que logre lo que ella quiere, a donde quiere llegar. Qué bueno. Leslie, pues nosotros somos una creación más perfecta que Dios ha creado. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos la capacidad de descubrir quién soy yo y Dios para mí quién es. Y eso los animales no lo tienen. Ellos pues ni saben ni cómo se llaman. Y nosotros sabemos de que yo me llamo Isabelino, de que yo me llamo Marta, Marcos, no sé, Armando. Cada uno se sabe ante Dios lo que es y para qué es llamado. Yo creo que esa es la grandeza de Dios. En segundo lugar, Dios a ti te ha colmado de dos cosas muy importantes, lo que se llama voluntad e inteligencia. ¿Y la voluntad qué es? Es la capacidad de la persona de que lo que yo, muchas cosas lo puedo yo querer, quiero y quiero y quiero, pero la inteligencia me tiene que servir a decir: esto es para mi bien y esto no es para mi bien. Esto sí me conviene y esto no me conviene. ¿Te das cuenta? Por eso la inteligencia y la voluntad van de la mano, o los dos están íntimamente unidos. Y por eso tú, pues ya a los 15 años vas a tener muchos retos. Yo creo que de los 15, 16, 17, 18 hasta los 20, 21 años es cuando uno forja su futuro, su proyecto. Si a esa edad de los 15 a los 20 años tú te equivocas y cometes errores y tomas malas decisiones, después sí te vas a arrepentir y vas a pagar las consecuencias. ¿Estamos? Así que sus papás, don Armando y doña Teresa, pues le van a tener que ayudar a ella para que sus decisiones sean respecto a lo que ella quiere. Si quiere estudiar, si tiene algún proyecto, pues adelante, que se lleve a cabo. Si en el camino a ti
se te aparece por tu príncipe sapo, perdón, por tu príncipe azul. Ahora, ¿qué le vas a decir? ¿Sabes qué? Yo tengo mi proyecto, yo quiero estudiar, deseo ser licenciada, no sé. Cuéntenos, ¿a ti qué te gustaría estudiar? ¿Ya quieres marido ya o no? Digo porque a los 15 años a algunas muchachas lo que ya quieren es salir de casa corriendo, juntarse con el muchacho. Ya no tienen proyectos de que yo quiero ser abogado, licenciado, no sé. El conocimiento, Leslie, es poder. Mientras más te formes en la vida, más te prepares, vas a saber enfrentar este mundo, lo que hoy ves. Pero para eso vas a tener que decidir entre si llega tu príncipe azul, le dices no y no, o decirle, pues sí quiero, ¿verdad? Pues vámonos. Decisión vas a tomar y eso solamente vas a hacerlo tú. ¿O me equivoco? ¿Verdad que sí? Así que vas a tener muchos retos por delante. Yo sé que Dios te va a ayudar mucho si tú vas, o sea, si tú vas a tomar al centro como Dios en tu vida, vas a saber progresar, vas a ir hacia adelante y lo que tú te propongas hoy y mañana lo vas a llevar a cabo. Yo creo que la vida que Dios te ha dado igual es una bendición misma, en sí misma. Eres la bondad que Dios ha hecho en ti y lo que ha creado. Yo creo que juntos con tus familiares vienes aquí a agradecer. Y eso es muy bueno. ¿Sí o no? ¿No, verdad? ¿No? ¿Sí? Ah, no sé. También, Leslie, entonces, pues, échale gana a seguir siempre adelante. Repito, siempre tómate de la mano de Dios. Agárrate de la mano de Dios. Los proyectos que tengas, lo que desees hacer, siempre dile, Señor, en tu nombre yo voy a hacer esto. En tu nombre, Señor Jesús, que lo que yo vaya a hacer se haga realidad. En tu nombre, Señor Jesús, lo que yo emprende este negocio, que se haga realidad. Pero siempre en el nombre de Dios. Nunca ustedes hagan algo en el nombre de alguien. Siempre en el nombre de Dios. Por los que vinieron a cantar, en tu nombre, Señor, vamos a cantar. En tu nombre, Señor, vamos a servir cantando. Y eso también se hace en el nombre de Dios. El ser papá, en tu nombre, que diga don Armando, en tu nombre, Señor, voy a educar a mis hijos, voy a guiar a mi familia, siempre en el nombre del Señor Jesús, y todo lo que hagan en el nombre de Dios se fructifica. ¿Estamos? Bueno, nos ponemos de pie todos. Concede a Leslie Guadalupe, que agradece las bendiciones para que ella busque en el transcurso de su vida la felicidad auténtica y verdadera en ti, Jesús. Oremos. Bendito sea, Señor, para que bendigas también a sus papás, a sus abuelos, para que nunca les falte la salud y la vida necesaria. Oremos. Dayana, para que Dios también le conceda abundantes bendiciones y que Dios la vaya dando las gracias de crecer en estatura y en santidad y en sabiduría. Oremos.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En Cristo que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. La paz del Señor. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. En esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de fieles en ti, así también lleve a efecto la unicidad de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Si traen alguna medalla, algo, anillo para bendecir, pasen por favor. Dios Padre Todopoderoso, que con sus palabras significa todas las cosas, te pedimos que te dignes para bendecir este anillo, la palabra de Dios, que es tuyo para ti, la ciudad y esta paz. Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. En este momento le van a poner el anillo y le van a dar la palabra de Dios también. El anillo significa el compromiso el cual ella hace ante Dios de ser fiel a los mandamientos de Dios y la alianza. Y la escritura, lo que recibirá en la mano, significa también aquellas leyes las que van a regir su vida, su conducta, su persona, y que lo van a llevar a la santidad, en este caso al cielo. ¿Le entregas la escritura en este momento? Y el Santo Rosario va a ser también para ti, Leslie Guadalupe, pues aquella arma para vencer aquellas cosas malas, que siempre estés firme en el camino del bien, y que María nuestra Madre, igual que ella, es la que te va a acompañar. Es lo que significa, y espero de que lo reces, ¿verdad? Porque algunos nada más pues lo reciben de adorno, lo guardan, lo arrumban,
y hasta que ya están viejitas, ya que sacan su rosario. Eso lo tienes que usarlo. Si vas de camino en el camión, a tu escuela, donde quiera que estés, siempre usa el Santo Rosario. Que no sea nada más un signo que me dieron y ya, ¿no? Y que realmente sea algo significativo para tu vida. La esclava también, para que le pongan. Mira, tiene hasta 10 anillos que le trajeron. 10 esclavas era. Está sudando, ¿verdad, ya? Pero de nervios, mira. A pedir a María, nuestra madre, que interceda por Leslie, por Dayana, para que derrame abundantes bendiciones. Vamos a pedirle pues, también que sea que María la que envíe sus santos ángeles y puedan custodiarlas a ellas. En el nombre del Señor Jesús podemos ir en paz. Le damos un fuerte aplauso a Guadalupe. Fuertes los aplausos también para la pequeña que hace dormir. Cantamos. Thank you.
Gracias.